Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a Qué Parte No Entendiste. Vamos a estar acompañándote con temas muy interesantes, obviamente, en este 8 de marzo. Un abrazo sorora para todas las mujeres que nos están mirando y para todas aquellas que seguramente van a acompañar la marcha multitudinaria que también está prevista en el día de hoy en nuestra ciudad, ¿no? Así como en distintos puntos del país, como también se ha desarrollado y se va a seguir desarrollando a nivel internacional. Así que de todo eso, en un instante te van a estar hablando tanto Carlos Morelo como Malvina Gareca y Laura Postiglione, que también está como invitada en esta jornada, ¿no? Pero antes de pasar con todo eso, te invitamos a ver quién auspicia este primer segmento de cada jueves, que es el COPAIPA. Vamos a verlo. Desde hace 54 años, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye con el desarrollo y la seguridad pública de Salta, matriculando 193 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar, porque la vida no tiene precio. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Seguro con un ingeniero. Profesionales para el crecimiento de Salta. General Güemes 529, Salta Capital. Teléfono 387-421-4007. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá nuevamente en lo que hemos dado a denominar Jueves Libre, todos los jueves acá en Qué Parte No Entendiste, en un día muy especial, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Bueno, una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer, pero ahora en un contexto político distinto. Sí. La semana pasada hablábamos de este inicio de debate en el Congreso de la Nación acerca del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, una consigna y una expectativa que desde hace mucho tiempo el movimiento de mujeres viene enarbolando y por el cual viene luchando. Y hoy en un acto público que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunciando más medidas que vienen del movimiento feminista, ¿no? Sí, muchos reclamos que, hoy el presidente Macri ha dicho, bueno, se le va a prestar atención, ¿no? Sí. En relación a lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Con tener las mujeres que tienen o sufren violencia de género, poder tener cierta licencia, ¿no? Algunos días para esas ocasiones, esos momentos en que tienen que hacer denuncias y demás. También anunció medidas relacionadas al tema de la paternidad, ¿no? Sí. Extender la licencia por paternidad, que también muchas veces hemos dicho es necesaria porque necesitamos padres responsables y comprometidos y presentes, ¿no? Sí, y otro eje que trató el presidente y que lo va a enviar al Congreso en forma de proyecto tiene que ver con la paridad en el salario. Sí. Sabemos que no ganan un varón y una mujer lo mismo por igual tarea. Hay un desfasaje importante que llega hasta el 30% del sueldo. Sí. Gana más un varón haciendo la misma tarea que una mujer, hasta un 30% según algunos estudios. Y esto ha sido motivo de lucha por parte del movimiento de mujeres durante muchísimos años. Y bueno, hoy feminista inesperado, como lo han llamado algunas mujeres a Mauricio Macri. Sorprendidos, ¿no? Ha sorprendido. Sí, sí. Y envía, bueno, este proyecto y algunas otras cosas que tienen que ver con extender la licencia por maternidad, establecer licencia por violencia de género para la mujer que la sufre. Bueno, lo veníamos hablando, ¿no? Desde la calle, el movimiento de mujeres desde hace muchos años viene creciendo y creciendo en apoyo a sus consignas, ¿no? Que son todas estas que comentamos. Y eso ha llegado a abrir las puertas de la Casa Rosada. Hemos llegado, parece, con todos los reclamos y con el mensaje.
Recordemos que hemos tenido ya en los años anteriores el Ni Una Menos, que ha sido, bueno, una masiva representación de lo que las mujeres venimos pidiendo, exigiendo. Creo que esto también ha servido como para que, bueno, se hagan eco ahora incluso del presidente con este tipo de medidas que, bueno, intentan estar acorde, supongo yo, a los momentos, a los tiempos. Esperemos que, bueno, se cumplan y que realmente podamos ser beneficiadas las mujeres con estas medidas, ¿no? Seguramente. Algunos conteos previos acerca de cómo sería la hipotética votación en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, sobre todo del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, dan una paridad absoluta, ¿eh? Una paridad absoluta entre los diputados que están a favor, los diputados que están en contra, pero al medio hay un número importante de diputados y diputadas que aún no se han definido. Así que, bueno, la expectativa va a estar centrada en este debate que se va a iniciar en la Comisión de Asuntos Legislativos, algo que pidió la diputada Victoria Donda. Ella quería que se inicie por ese lugar para evitar algunas comisiones en las que el oficialismo, porque Cambiemos, en el PRO no son todos feministas como el presidente, claro, de la Nación. Hay algunas que disienten y algunas comisiones como la de salud está ocupada en su mayoría por sectores, diputados y diputadas que no adhieren al proyecto. Entonces, bueno, Victoria Donda logró que se inicie el tratamiento por la comisión, por otra comisión. Así, claro, que va a ser importante. Interesante, esto, ¿no?, de que lo llamamos al presidente como feminista inesperado, ¿no? Es porque no se esperaba una reacción de este tipo, porque en toda su carrera política no había enarbolado las banderas del feminismo, de la igualdad de derechos, igualdad de salario, la interrupción voluntaria del embarazo, y de golpe todo un paquete de medidas que van en ese sentido, que lo habíamos analizado, quizás tiene que ver con que no viene bien el rumbo del gobierno, viene cayendo en las expectativas, viene cayendo en la adhesión popular, en las encuestas ha caído más de 10 puntos la imagen del presidente y de su gestión. Así que, bueno, de golpe todo esto que es saludable, ¿no? Bienvenido, claro, sea. Bienvenido sea para todas las mujeres que venimos, ¿no?, promoviendo este tipo de derechos y de situaciones que creemos que hay que tratarlas desde el Estado, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que decís vos, ¿en qué contexto se da? Bueno, por eso mismo se le dice esto de feminista tardío, ¿no? Que, sí, inesperado. Así lo bautizó Mirta Tundis. Ah, mira. Sí, sí, así que es una diputada. El que, bueno, vamos a ver hasta dónde sigue, pero siempre desde esta columna decimos la importancia de la participación en la vida política y social de nuestro país, y el movimiento de mujeres ha demostrado eso, una participación importante y en crecimiento desde aquellos primeros encuentros en los que iban mujeres pocas, sí, hasta sí, los últimos, las marchas también. Las marchas, hasta los últimos encuentros nacionales de mujeres y las marchas de Ni Una Menos, en las cuales se ha movilizado masivamente el movimiento de mujeres. Y ha abierto las puertas del Congreso, ¿no? Porque no es la primera vez que se intenta debatir proyectos que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Esto se ha intentado miles de veces y se chocaba contra el machismo instalado en la política. De hecho, bueno, este proyecto de despenalización es la séptima vez, que ya siempre recordemos, es la séptima vez que se presenta y por primera vez se va a debatir, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene que ver también con este contexto en el cual hay mayor participación de las mujeres y, bueno, se suma alguna que otra, aprovechar de parte del presidente una situación también política, sí, económica, pero, ¿no? Pero se dan estas dos cuestiones. Sí, cuando la sociedad impulsa algo, una idea, cree en algo y cree que hay que debatirlo y que hay que ganar derechos, difícil que desde la política se pueda poner un freno, claro. Y eso es lo que está pasando con el movimiento de mujeres. Y bueno, y para hablar de esto, hoy nos visita la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, contra la Violencia contra las Mujeres de la provincia de Salta, María Laura Postiglione. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, la invitábamos a Laura para charlar un poquito esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Analizar un poco también qué es lo que se está haciendo desde el observatorio, cuál es la visión que tienen ustedes también en función de este panorama. Sí, y sobre todo empezar, ¿te sorprende que se estén dando todos estos debates y que vaya a debatirse esto en el Congreso con muchas chances de lograr derechos para las mujeres? No me sorprende y tampoco me sorprende que el presidente haya tomado esta actitud, pero yo creo que se debe a una cuestión de
de conveniencia, porque creo que se habla mucho de esto hace tiempo, cada vez ha ganado más espacio en la vida política, el tema de género, ya es inevitable, ¿no?, hablar de esto en las agendas de todos los poderes y demás, así que creo que igual, de todos modos, está bueno que desde el Estado se tome una actitud a favor de mayores derechos. Y también veo que es positivo que en nuestra sociedad hoy podamos abrir un debate franco, sincero y no en dos bandos, ¿no?, los que están a favor, los que están en contra, porque me parece que lo importante es que podamos hablar de verdad lo que está pasando con el tema del aborto y cuáles son los motivos que, digamos, que hacen necesaria la legalización de esta práctica. Y bueno, eso también veo importantísimo. Creo que no estamos en la misma Argentina que yo cuando empecé, hace 6, 7 años, 8, 10 años, no era lo mismo y hoy la sociedad está cambiando. Bueno, yo creo que esto no es una deuda con la democracia, como decimos. Y también de estas otras medidas, digo, en relación a la violencia de género y demás, digamos, ¿cómo las ven? Si todavía falta avanzar. Todavía está por ahí el plan estratégico nacional que se había lanzado, ¿no? Sí. En relación a la violencia de género, ¿en qué medida se está implementando? Con respecto a la violencia de género, lo que hay generalmente son bastante buenas normas, digamos, buenas leyes a nivel nacional y provincial, pero esto no genera automáticamente una adaptación de las prácticas, un cambio en las prácticas de los y las funcionarias, de los funcionarios, de los agentes, de todos los ámbitos. Nosotras hemos hecho un trabajo en el observatorio de empezar a indagar en organismos que no son propiamente vinculados a la violencia, pero que son agentes importantísimos dentro del Estado. Estoy hablando de salud, estoy hablando de áreas que trabajan en territorio y que pueden tener conocimiento de algunos hechos de violencia. Y hemos empezado un trabajo de capacitarlo. Incluso ahora empezamos con el Ministerio de Asuntos Indígenas, ¿no? Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver con la violencia? Pero bueno, están en territorio y son las personas que van a poder tener herramientas para detectar y para poder canalizar adecuadamente las vías, digamos. Por otra parte, también vimos desde el observatorio una falta de coordinación entre los organismos que trabajan en esta materia, como juzgados, fiscalías, organismos de asistencia a las víctimas. Y bueno, ojalá que con el tiempo podamos ir mejorando, porque por ahí una se pone en el lugar de la mujer que tiene que recorrer muchas oficinas, nadie termina de darle una solución, una respuesta integral, y la verdad que eso es lo que hay que evitar. Eso se llama revictimización, ¿no es cierto? Cuando van y tienen que ir en repetidas oportunidades y pasar por contar lo que le pasó muchas veces y demás. Y bueno, creo que la importancia del observatorio es poder tener por primera vez en la provincia un organismo que produce datos con validez científica, digamos, que datos cuantitativos y datos cualitativos sobre la realidad que tenemos aquí. Y todo el tiempo estamos impulsando nuevas investigaciones sobre temas más cada vez más puntuales, porque hay realidades que necesitamos conocer. Si no conocemos la realidad, no podemos planificar políticas públicas. Entonces también creo que eso es importante en nuestra provincia. Llevamos recién 2 años de existencia, este sería el tercero. No es fácil tampoco, ¿no es cierto?, modificar una realidad de tantos años de la cual viene un déficit en todos estos temas, pero bueno, estamos trabajando bastante. Sí, no, se nota el trabajo. Te he visto reuniéndote permanentemente con instituciones para abordar tareas específicas, ¿no es cierto? Hoy el paro internacional de mujeres, porque hoy se celebró un paro internacional de mujeres, si no me equivoco, se hizo en más de 57 países. Así es un paro internacional porque el patriarcado y el machismo está presente en todo el mundo. Esto no es algo propio de nuestra provincia ni de nuestro país. Lo cierto es que hay países que le han dado más importancia al tema de género, hay países que tienen Ministerio de la Igualdad, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Asuntos de Género, no es el caso nuestro. Yo creo que este tema amerita que tenga una mayor importancia dentro de los poderes del Estado. Y creo que el paro internacional de mujeres pone, digamos,
Por supuesto que hoy se está hablando mucho de la legalización del aborto porque es el tema que se ha puesto en agenda a raíz del envío de los proyectos a la Cámara de Diputados de la Nación, pero creo que el principal tema vinculado a esto es la falta de equidad de género, la inequidad que todavía sigue habiendo en todos los ámbitos de nuestra vida, principalmente en el ámbito doméstico, y de ahí se derivan, digamos, otras inequidades. Hay inequidades en el ámbito del trabajo todavía, como vos planteaste recién. De acuerdo a una encuesta del INDEC sobre uso del tiempo que se hizo hace muy poquito, Salta es la segunda provincia con más inequidad en distribución de horas de trabajo doméstico. Es decir, que las mujeres dedicamos más, un tercio más, un poco más de trabajo. Los varones no hacen los trabajos de la casa. Muchos los hacen, pero a veces se ve como que no es la responsabilidad principal, y uno por ahí a veces escucha, no, yo le ayudo a ella porque ella tiene que... No se asume como parte de... Por supuesto, pero además esto también se deriva, o sea, esta visión de que las mujeres estamos para lo doméstico luego se deriva en la selección de carreras que se van a elegir, en los trabajos que vamos a... Eso se llama segregación horizontal del mercado del trabajo. Las mujeres siempre vamos para trabajos vinculados con la salud, con los cuidados, con la educación... Y a veces pensamos, ¿qué está pasando? Que hay tan pocas mujeres en áreas técnicas, en áreas en ingenierías, en este tipo de carreras, que a veces no es frecuente. Bueno, esto tiene que ver con que se sigue viendo a la mujer vinculada al ámbito de lo doméstico, del cuidado. A su vez, esas áreas son jerarquizadas inferiores, digamos, entonces se paga menos, etcétera. Por otra parte, también lo que se llama segregación vertical, esto hemos presentado del observatorio un mapa de género en la provincia en donde en las cúpulas de los poderes del Estado todavía no está la paridad de género. En Salta nunca hubo una gobernadora mujer ni una vicegobernadora. En las cámaras legislativas es un poco más... más paritario, sobre todo en diputados, en el Consejo Deliberante, no así en el Senado. Y en el Poder Judicial sí tenemos una pirámide bien marcada donde en las cúpulas está más conformado por varones y hacia abajo más conformado por mujeres. Es la realidad que tenemos en nuestra provincia. Creo que no difiere mucho de lo que sucede a nivel país. Pero bueno, son los temas que tenemos que revisar y tenemos que ver que una ley de cupo no es suficiente, claro. Que en la ley de 50 y 50 no fue suficiente. Nosotros... Si tenemos todos los diputados y diputadas cabeza de lista y gana uno, hoy en Salta no tenemos diputadas nacionales mujeres. Ojalá podamos en la brevedad poder tenerlas. Y bueno, creo que un poco parte de analizar toda nuestra situación, como te digo, en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, porque después de esa forma vamos a poder empezar a explicar algunas cosas que no terminamos de entender. Si yo pregunto por qué no hay más mujeres en la Corte de Justicia, por qué no hay más mujeres, una mujer nunca fue gobernadora, creo que tiene que ver con seguir poniéndonos en determinados lugares, la sociedad, nosotras. Bien, me parece interesante, había justo un cartel ahí que decía, bueno, no nos feliciten, ¿no? Queremos, bueno, un poco explicar cómo surge esto del Día Internacional de la Mujer, por qué se conmemora, ¿no? Y no es que estamos festejando, digamos, el Día Internacional. Esto surge por un hecho muy trágico, que fue el incendio de una fábrica donde trabajaban muchas mujeres. Y bueno, a raíz de ahí se empezó a conmemorar los 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Por supuesto que a veces uno piensa en la felicitarnos, en darnos, claro, flores, sí, en darnos regalos. Está bueno, digamos, uh-huh. Yo creo que no pasa porque no lo hagan o lo dejen de hacer. Pero para nosotras el 8 de marzo es un momento en el que nos repensamos y analizamos en qué situación estamos y dónde estábamos el año pasado y dónde estábamos hace 10 años y de dónde venimos. Y por supuesto, ¿a dónde queremos llegar, no? Me parece que es una fecha de reflexión y donde... Me parece positivo que en los medios gráficos, en los medios audiovisuales, se hable de esto, se hable de nuestra situación, se visibilice la inequidad. Son situaciones que por ahí todavía mucha gente cree... O sea, nosotros hicimos una encuesta, le cuento. Nosotros preguntábamos si ya éramos iguales varones y mujeres. Y muchos dicen que sí, porque ven que ya tenemos los mismos derechos, pero vos empezás a analizar en profundidad y no... ¿no? Con todos estos datos que estamos analizando acá. Entonces, de la igualdad formal a la igualdad real hay un paso muy grande que es necesario darlo. Así es. Bueno, el
Vos sabés que cuando hablamos de todos estos proyectos que el presidente de la Nación ahora envía al Congreso, que tienen que ver con derechos de las mujeres y que yo estimo que tienen que ver con que una gran mayoría de la sociedad los estima como válidos y como necesarios a estos derechos, la igualdad en el salario, incluso la interrupción voluntaria del embarazo, se han publicado encuestas en los diarios La Nación, Clarín, en los grandes medios nacionales, en los que se dice que una mayoría de la población en nuestro país, y más aún en las ciudades grandes del centro del país, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, está a favor de que se deje de penalizar el aborto. Esta especie de escuchar lo que viene de la calle, de progresismo por parte del presidente de la Nación, es inesperado porque no se venía correspondiendo con políticas desde la asunción como presidente. El presupuesto que se destinaba al área de la mujer o a las políticas de género era mínimo en el gobierno nacional y de repente aparece todo esto, pero era así, ¿no es cierto? El presupuesto no... Y ya venía de antes, no es que cuando claro. Él asumió el gobierno anterior, la verdad que yo soy muy crítica de cómo fue la política de género en el gobierno anterior también y en este... Se siguió, no sé, hasta ahora que habría. Yo, la verdad que no quiero ser pesimista, soy optimista y espero que esto avance en pos de nuestros derechos, pero muchas veces se hacen anuncios que la sociedad espera escuchar y el plan este que mencionaba sí. Malvina, acá en Salta, la verdad que no se vio nada todavía. Uh-huh. Entonces, cuando se anunció el Plan Nacional de Estratégico de Lucha contra la Violencia, no sé, no llegó. Entonces, yo la verdad que ojalá que esto llegue, digamos, a políticas concretas. Las políticas tienen que poder cambiarnos la vida, ¿no? Poder mejorar donde nosotras nos desarrollamos. Nosotras seguimos, a nosotras nos pasa todo el tiempo que vamos por la calle y nos siguen diciendo groserías. Nos pasa que vamos a distintos trabajos y nos siguen no contratando por ser mujer. Bueno, esto es moneda corriente. Entonces, digamos, yo creo que los anuncios que se hacen necesariamente, si no se vuelcan en cambios en la realidad, no tiene sentido. Me parece que en eso... Yo soy optimista, ¿eh? Yo también soy optimista pero sí. Hay que estar... Me parece que hay que controlar bien que todas estas políticas lleguen sí. Y que se destinen los recursos humanos y económicos necesarios. Sí, yo soy optimista, creo que... El movimiento de mujeres le ha impuesto a la política una agenda que puede haber oportunismo, todo esto que venimos hablando, puede haber de que el presidente de la Nación no era feminista, no enarbolaba las banderas, sí. Nunca se reunió con los movimientos de mujeres previamente, pero la calle, esto lo dice un editorial de Clarín de hoy, la calle le impuso la agenda a la política y se va a discutir lo que el movimiento de mujeres viene tratando de que se discuta desde hace muchos años y eso ya, solo eso ya es un avance, ¿no? Sí, ya es saludable. Por supuesto. Y bueno, y creo que hay una composición en el Congreso de la Nación y una presión social para que se avance en los derechos de las mujeres que seguramente, ojalá, cuando estemos a mitad de año vamos a tener más derechos, más igualdad para las mujeres. Y todo esto hay que reconocerlo, es gracias a las mujeres y a su movimiento que han sido tenaces en la lucha, aún en una inferioridad de condiciones tremenda, y han logrado imponer la agenda política. Eso ya es saludable, más allá del oportunismo político sí, que pueda haber. Así es. Bueno, vamos llegando al final de la columna. Agradecemos a Laura por gracias acompañarnos. A ya seguramente la vamos a estar invitando en otra oportunidad. Y bueno, nos vamos despidiendo ya. Sí, sí, anunciando que ahora en minutos es la marcha, marcha en Salta. ¿No? La marcha en Salta, seguramente nos vamos a cruzar ahí. Invitamos a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las familias que quieran participar. Desde las 6 de la tarde en la Plaza 9 de Julio comienza la marcha por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así es, bueno, y no se vayan que ya sigue Mabel con ¿Qué parte no entendiste? Y con Malvina Gareca volvemos el próximo jueves para hacer Jueves Libre. Muchas gracias, chao.